Bueno, la vida artística de Gregorio de la Fuente transcurre principalmente aquí en Santiago, ¿verdad? Y en el año, bueno, 41, él participa junto a Siqueiros en el mural de la Escuela México en Chillán. Y luego, el 44, gana el primer concurso público para pintar este mural de la Estación de Ferrocarriles de Concepción y se va con ustedes. Sí, nos entregaron una casa, unas casas prefabricadas que se habían construido después del terremoto del 39, pero llegamos con lo opuesto. Era una casa muy modesta, de palitos, palitos. Era como muy, muy de pueblo. Don Gregorio, Claro. fue siempre, a pesar de que era un hombre relativamente joven en esos años, para nosotros sí, fue siempre Don Gregorio. ¿Y cuál es su opinión con respecto a su obra, que es considerada casi como el padre del muralismo, ¿verdad? Por esta gran obra que se hacía en Chile en un edificio público en esa época que fue relevante. Bueno. Cuando llega Siqueiro el año 36, 38 y hace ese mural, La muerte al invasor, eso fue lo que quedó en la retina y en la voluntad de hacer de todos los pintores, yo creo, de Chile. Todos quisieron ser muralistas, pero a la manera mexicana. Y sacudió, desde luego, en forma mucho más vívida a los que convivieron con él, entre los cuales está don Gregorio. Naturalmente después viene don Gregorio y hace este mural, que ya era el mural nuestro. Era un pintor chileno y que pintaba un tema que era más cercano también. Cuando lo iba a mirar, era una suerte de placidez que recorría todo el campo pintado. Si uno los compara entre Siqueiro, Muerte al Invasor, esos cuerpos despedazados con ese expresionismo tan extraño y tan penetrante, con esta suerte de placidez con que aparecen los indígenas nuestros. Ese niño, esas mujeres, ese hombre tocando un cuerno, llamando será al enfrentamiento, pero hay una cosa bucólica en él. Y después incluso están, cuando comienza el paño central, están los enfrentamientos que tienen también una especie de separación amistosa. En ninguna parte del mural del maestro aparece lo cruento que era la guerra. Aparece el enfrentamiento, pero no esta brutal crueldad que había. Hay una especie de permanencia y una cercanía al mundo que está así rodeándolo. La verdad es que uno se siente como perteneciente un poco a toda esta atmósfera. Y acá está la atmósfera que vivimos tan cercana, los campesinos. Y acá la industria. Nosotros estamos enfrentados a los huachipatos, a los mineros, todos los días. Por lo tanto, no nos separamos, en verdad, de este mundo, Industrial, de este mundo industrial ¿no? y que lo estamos viviendo por todas partes.
¿Crees tú que Concepción, a raíz de este mural y otros que vinieron después, sitúa a la ciudad en un escenario país o latinoamericano como importante en relación a este arte? Desde el punto de vista muralístico, yo hice un trabajo una vez de recopilación de un, digamos, un ámbito muralístico de Chillán a Lota. Había como 45 murales. Era la zona en que habíamos murales en Chile, en proporción. Pero eso, yo lo atribuía que había estos dos pintores, estos dos murales madre, que incidían en la iniciativa para que los restos hiciéramos murales también. Eso yo creo que ha condicionado la actividad muralística de toda la zona. Ahora se está haciendo mucho mural, pero es un mural que viene derivado del grafiti. El grafiti que se ha ido ennobleciendo y ha asumido una seriedad que los tipos trabajan como maestros. Yo he visto murales de pintores jóvenes que uno dice, ¿dónde diablos adquirieron el oficio? Y volviendo un poco más al mural de Gregorio de la Fuente, ¿consideras tú que es uno de los grandes tesoros que tenemos en indudablemente, esta región, en por país? Esto que se conserva tanto, a gracias. Porque estas técnicas son interdisciplinarias. No es el pintor el que trabaja nomás, sino tiene un equipo de albañiles que le preparen el muro, eso está perdido. Los maestros que trabajaron con don Gregorio deben haber sido eximios maestros. Además hay que considerar que es una técnica poco usual entre nosotros. ¿Por qué? Difícil. La técnica se salvó cuando los muralistas mexicanos, Siqueiros y Rivera, fueron a Italia a aprender la técnica. La técnica tradicional, como es de complicada, no se conocía. La aprendieron allá. Llegó a México y México la desparramó, porque ahí lo aprendió el maestro, trabajando con Siqueiros. En todas las obras, principalmente muralistas, está la presencia de la mujer. Y tiene un atributo esencial, como en el caso de Gregorio de la Fuente, que es la mujer monumental. En todos los murales de él aparece una mujer como esta mujer grande que representa a Concepción. En casi todos los murales aparece una mujer así, de aspecto maternal, hierática, con una majestad muy grande, con una pregnancia visual que condiciona todo el mural. La labor que tiene la mujer en la obra de los pintores, si muchos viven a expensas de ese impulso. Las mujeres que aparecen, hay algunas que dan la espalda, hay muy pocas que van de cara. Que son un poco la señora Aída. La señora Aída. Sí. Bueno, Gregorio en el mural quiso también plasmar a su mujer en la bicicleta, según nos lo cuenta su hija, y porque ella hacía el recorrido desde el Parque Ecuador hasta el mural cuando estaban trabajando para llevarle
alimentos y también otras investigaciones que realizaba ella con respecto a este relato que iba a plasmar su marido en este muro. Siempre se habla de Gregorio, por supuesto, el artista que gracias a este mural que pinta en Concepción, después se catapulta como el padre del muralismo en Chile, porque fue la gran obra mural que se hizo en Chile, la primera gran obra mural. Pero detrás de él estaba Aída, que él la inmortaliza en la bicicleta cuando ella lo iba a ver a la estación y le llevaba la vianda. Cuando se gana el concurso, mi madre iba a la Biblioteca Nacional. Ella fue la que investigó cuáles eran los próceres, cuáles eran las características de Concepción, la geografía, las personas, las características físicas del indígena, toda la historia, el paisaje, las araucarias. Todo eso lo investigó mi madre. Mi mamá iba ya a prepararle los colores y toda la preparación la hacía mi madre, con mayor, menor intensidad en los colores, ella lo hacía. Tienes una foto de la bicicleta, ¿cierto? Y hay una foto más cerca, ¿cierto? Con su marido, donde se puede ver el mural. Claro. Entonces, yo no solamente veo una mujer que va en bicicleta rápido, sino que el carácter de mi madre, que estaba presente, que estaba, era rápida en reaccionar en todo. Y eso es lo que yo capto ahí. Y aquí está la bici, ¿no? Aquí está la famosa bici. Está arreglada, ¿sí? Pero no está restaurada, como te puedes dar cuenta. Tiene unos topes ahí. Pero ese es el sillín donde iba sentada yo. Adelante estaba el silloncito. Son los mismos tapabarros. El perro Rilán que lo recogió mi padre, y este perro Rilán nos seguía para todos lados. Y es muy curioso porque tenemos fotos, ellos están en la playa, me imagino que es las playas cercanas a Concepción, están en el parque, están en la obra, en el mural, y siempre está el protagonista Rilán. Ese perro fue recogido en el parque, el Parque Ecuador. Entonces, este perro sale en todas las fotos que hay de Concepción, está nuestro perro Rilán. Y no solo en las fotos. Está en el mural. Está en el mural. Está retratado justamente debajo de las patas del caballo, está Rilán. Están amorosándose, están enamorando aquí. Coquetos los dos. Esta foto igual es importante porque hay un elemento que todavía está presente en tu casa hoy día y que tiene que ver con el viaje que hizo posteriormente, después de pintar el mural Gregorio, se hizo a México. Bueno, aquí estoy en la parte de adelante del taller, las escaleras camino al arte, a la búsqueda de la creatividad. Y está el cactus que viene de la casa de Frida Kahlo. Entonces, ¿estos son los cactus que rescataste? Son los cactus que rescaté, que están muy bien ubicados estos, porque están mirando a la cordillera. Están frondosos, cada uno de ellos, cada brazo, por lo menos tiene 5 hijos, que son
los más grandes de aquí. Entonces imagínate este verde monumental con ese azul cerúleo de arriba. Para mí esto es un tesoro que viene de la casa de la Frida Kahlo. Es la foto de la inauguración. Sí, con todos los personajes, con toda la dirección de la de los intendentes, los presidentes, bomberos. Yo creo que todo mural, como es un relato esencial, habría que atender a todas las distintas interpretaciones, sugerencias e impresiones que condicionaron la visión primera del hombre cuando vio el muro y vio qué diablo iba a hacer ahí. Así que ahí va la señora Hilda. Y ahí está su perro Rilán, que se llamaba. Lo adoptó acá en Concepción. No son pintores como esos pintores surrealistas que intervienen cosas soñadas o no o entrevistas. No, todo está, y sin embargo, sometido a esta mano y a esta, digamos, influencia propia como de la magia, que obedece a lo que el arte es, una magia, ¿no? La aprehensión de la figura que muestra en una realidad que no existe, no está esta realidad, es decir, esta realidad está, pero no condicionada así, que se van interfiriendo. No hay lugares propicios para pintar. Esta es una excepción, este lugar, porque fue hecho para que se pintara un mural. Pero los otros son aprovechamientos rincones, un hueco, una escalera, cosas así, donde no es posible pintar. Todas las veces aprende alguna cosita en el mural. Por ejemplo, está lleno de indicaciones. Don Gregorio en algunas partes escribió: terminé esta tarea a las 6 de la mañana. Está lleno de textos. Así escrito manuscrito. El caballo está presente en varias partes. Claro. Está presente en la batalla de los... Está presente en el reposo y en esta suerte de romance bucólico que hay ahí, y está presente también en los momentos de terror que sufre cuando la naturaleza se vuelve loca. Es que Concepción, desde su origen también, en Penco, está sometida a esos embates que tiene la naturaleza y a la destrucción que genera la naturaleza. De tal modo que eso está magníficamente reflejado, principalmente el terror que se le para a los pelos, dice uno. Ahí está. Y esto, este vórtice que lo envuelve todo sin liberar nada, todo esto es miedo. Y hay muchas microescenas, tantas escenas pequeñitas a lo lejos, ¿cierto? Hay mucha información en este mural, incluso un avión, vemos ahí una especie de avioneta, que tienen que haber sido los primeros vuelos sobre la ciudad, un campanil recién inaugurado. Y esta es la torre de la estación. De la estación, claro. Que era tan bonita. La esencia del mural es estar cercano al público. Fue hecha para eso, siempre, desde su origen. De tal modo que hay una contradicción evidente, flagrante,
que no puede entrar uno o haya que pedir permiso para entrar a mirar algo que fue hecho para que usted, para que el público lo vea y aprenda, se estimule, confíe.